Vamos a ver, ¿no? Hi, I am Dr. Rose Alvarez-Salvat, and I am the training director and a licensed psychologist here in the Division of Psychology at Nicholas Children's Hospital. My name is Marina Villani, and I'm the psychology intern here at Nicholas Children's Hospital, Division of Psychology. Mi nombre es Marina Villani, y soy la interna doctoral del Departamento de Psicología. So we're going to discuss today a few things about testing that might be of interest to some parents who are watching. So you might have encountered that maybe your teacher of your child has said that you need some testing for your child, and that may have caused some kind of questions for you. So we're here to try to help you understand a little bit of what testing might look like when you are told to go see a psychologist. So there's different types of testing that can take place. We want to come up with different scenarios that you might encounter that might explain a little bit about your child. So one of them that we might see is because your child maybe is not paying attention too well, is having some trouble with being distracted, being fidgety, and the teacher's asking if you should pursue some psychoeducational testing. Pues algunos de ustedes ya están a mitad de semestre, algunas de las maestras ya están notando algún tipo de comportamiento en el salón de clases, a lo mejor las notas no están al nivel que tienen que estar, y lo que vamos a tratar de hacer aquí hoy va a ser ir con diferentes escenarios y tratar de explicarle lo mejor posible de cuándo y cuáles son las opciones que entonces ustedes van a tener. So for psychoeducational testing, you want to look at a broad range of things. So you want to look at their cognitive abilities, which means how well are they understanding verbal commands, how well are they expressing themselves verbally, as well as how well they're doing with things visually and spatially, as well as processing speed and memory. And in addition, we do all the academics. That's where there's that piece of educational. So you want to know if they're doing well in reading, if they're having problems with comprehension, if they're having problems with math and fluency, as well as writing and spelling. So it's a very comprehensive evaluation. And then in addition, we do the emotional and behavioral piece, which looks at what might be the referral, which is there problems with attention? Is there problems with concentration? Are there other things that might impact attention, such as anxiety? Are there other things going on in school that might be impacting how they're getting along with other kids and how well they're completing their work? So una de las primeras cosas que vamos a trabajar ahora es lo que es una evaluación psicoeducativa. Eso es lo que se refiere que vamos a estar trabajando todo lo que es la cognición y a qué nivel está el niño. Ya sea a nivel verbal, no verbal, queremos ver cómo está procesando y trabajando a tiempo, con tareas, por ejemplo, si tienen que tener un examen y tienen que terminar a cierto tiempo, y ese es el problema. También tratamos de tratar de identificar cuál va a ser el problema. También vemos todo lo que es académico, porque una cosa es el potencial cognitivo que tiene el niño, y entonces otro aspecto sería, académicamente, ¿está al grado que se supone, o está un poquito por debajo o un poquito por encima? Tenemos niños que si están por un poquito debajo, van a estar presentando conductas en el salón de clases, se distraen fácilmente, se ponen a hablar con el vecino, es como quien dice el payaso de la clase. O es que entonces tenemos un niño que a lo mejor está por un poquito por encima, entonces se nos está aburriendo la clase, entonces no quiere hacer el trabajo. Otra de las cosas es que también nosotros veremos, este niño tiene ansiedad, está deprimido, porque la depresión y la ansiedad es bien diferente en los niños que en los adultos. So queremos saber, ¿es ese aspecto emocional lo que está afectando las notas del niño? ¿O es un desorden a lo mejor de aprendizaje o de matemática? ¿O es que entonces su nivel cognitivo está un poquito por debajo? And another important thing is that we include the teachers and, of course, the parents. So you will be asked to have the teachers fill out forms. You're going to be asked for parents who are involved. We sometimes even have grandparents fill out forms. Whoever's part of the child's caretaking is important for them to fill out the forms as well. And it helps us get an idea of where they are with their understanding of different behaviors in different settings. And that is very important when you look at a diagnosis of ADHD. Another thing that might come out, because this is more for kids probably between 5 years up to even up to 20 years old. Another part that we get a lot for is the developmental testing. So let's shift a little bit and think of the kids who are younger than five.
So we might have some kids who maybe are in pre-K or even in daycare, mm-hmm. and there's some things that maybe are not meeting the developmental milestones that were expected. So you might see a child that at 2 years old is maybe not speaking or communicating the way that is expected. You might have kids who maybe are having some trouble with fine motor skills and not writing correctly, or even the following directions and kind of going with the routine of the classroom. So in that sense, we normally do what is called the developmental testing, which is a little bit different because at that age, you're asking them to do some things that are, of course, what is expected for a kid younger than five. So you're also assessing cognitive skills, but you're looking at reasoning and understanding of directions and also speech and communication. At that level, there's expressive and there's receptive language that's very important. But you're also looking at what we call social communication, which is what you want to identify if there's any red flags for autism or other developmental delays. Lo que la doctora estaba tratando de decir es que en la primera parte que estábamos discutiendo es bien importante integrar lo que son los maestros y los cuidadores primarios de estos niños. Nosotros lo podemos ver por una, dos, hasta cinco horas, pero eso no nos va a decir mucho más de lo que está pasando. So, nos gusta, ¿verdad?, e incorporar lo que son los maestros, lo que ellos están viendo, porque la mayoría del tiempo de los niños va a ser en la escuela, como también los cuidadores primarios, que no necesariamente va a ser mamá o papá, puede ser la abuela, los tíos, cualquier tipo de persona que esté en contacto, porque para un diagnóstico de ADHD no solamente tiene que ser en la escuela, lo tenemos que ver en la escuela, en la casa y fuera de la casa, por ejemplo, en los parques. Uh-huh. Son tres diferentes áreas que lo tenemos que ver. El otro aspecto de nuestras evaluaciones es lo que se llama una evaluación del desarrollo. Y estas son para los niños más chiquititos, de, por ejemplo, de 2 a 5 años. Uh-huh. Lo que queremos ver es, ¿este niño está al nivel que se supone que está en cuanto al lenguaje, lo que se llama el lenguaje receptivo, que es, él está entendiendo instrucciones? Si uno le dice, ay papito, mamita, búscame la cuchara, el niño te entiende y puede hacer la comunicación. El otro es lo que es el lenguaje expresivo, lo que significa, él se puede expresar, puede decir, mami, quiero agua, o por lo menos una palabra, agua, baño. ¿Se sabe comunicar o hay un problema entonces de comunicación? Que muchas veces los problemas de comunicación vemos que se frustran porque no me están entendiendo, me frustro y ahí hago las perretas y los tantrums. So nosotros queremos ver también qué es lo que está causando el problema que los papás están viendo, porque usualmente vienen a nosotros con un problema. Ay, tiene perreta. O se está dando mucho en la cara o es agresivo. Nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Y también se incluye cognitivo. Ese niño, por ejemplo, a los 5 años sabe contar hasta 5, sabe lo que es decir, por ejemplo, un bloque, cuál es el más grande y cuál es el más chiquito, sabe todas estas diferencias que ya para su edad serían apropiados. So the other thing that I wanted to go over too was probably a little bit more about the autism. So with this we do evaluations that look at kind of interaction with the examiner, the reciprocal play, the initiation of kind of social interaction, as well as the following of commands, like Marina explained. So can you tell him or her, we're going to put a block one on top of the other, and they kind of follow your lead? Mm-hmm. Or can they, follow the pragmatic language the examiner is asking, meaning what is the social kind of engagement of the child? So that is another big piece that sometimes we include both the cognitive, the behavioral, and we do the extra measures for ruling out of autism. The other thing that I wanted to mention too, because we've mentioned some of the things that are maybe kind of alarming or red flag, but there's another piece that we also do, which is gifted testing or just mm-hmm. assessment to see which is the best school placement for the child. It doesn't necessarily mean that when they're coming, it's because of something negative. So we also do an assessment with kids who are doing really well in class, and they mm-hmm. want to know where they are cognitively. So we might find that their verbal skills are really, really high. We might find that their visual spatial is really high, or both. The kinds of kids that sometimes even work and then they have nothing else to do. Mm-hmm. And so the their academic function. Pues la primera parte de lo que la doctora estaba hablando es lo de autismo. Es un diagnóstico que estamos viendo más y más. Y es un poquito diferente, porque nosotros lo que queremos le interesa jugar con nosotras que estamos haciendo la evaluación, el niño sonríe cuando se... para ver si hay el interés de los comportamientos estereotipados.
El niño, cuando se emociona, aletea sus manos, le gusta, tiene sus rutinas obsesivas. También hay un aspecto sensorial, lo que significa que los tags de la ponen ese zapato. Son diferentes banderitas rojas que uno está rompiendo, y lo que nosotros hacemos es creamos un espacio donde tratamos de incitar este comportamiento a ver cómo el niño reacciona. Es bien diferente, pero también, como siempre, tratamos de incluir lo que son los cuestionarios con los maestros, que lo ven todos los días, mamá, papá, la abuelita, y también un aspecto cognitivo, a qué nivel intelectual es este niño. Y eso también va a ayudar para cuando lo vayan a la escuela, tiene que ir a una escuela especializada o puede estar en clases regulares con un asistente, por ejemplo. Entonces, la otra parte que la doctora estaba mencionando, que es bien importante, no todos queremos saber, ok, básicamente mi hijo yo creo que es sumamente inteligente, pero ¿cuáles son sus destrezas personales más grandes? Puede ser lo verbal, puede ser lo visoespacial, y así los papás tienen un mejor entendimiento de en qué área a lo mejor el niño se quiere especializar. Por ejemplo, voy a ser arquitecto porque soy increíble en lo que es visoespacial, o mi verbal es lo que me ayuda entonces todos los días, y a lo mejor puedo ser escritor, puedo ser psicólogo, o puedo ser, ¿verdad?, cualquier otro tipo de, que eso vaya a ayudar. So another piece that maybe we should discuss is the psychological testing, yes, which is another area that we've also seen a lot of as well, which could be just children who are presenting with some kind of concern, either with depression or anxiety, and we're seeing this a lot more in teenagers. And so the parent is normally the one that brings it to our attention and says, I want to make sure that my child is doing well emotionally and behaviorally. And so we're doing what we call psychological testing, which is looking at their understanding of emotions, how do they interpret what's happening around them. A lot of children and adolescents are presenting with what we call clinical depression. Mm-hmm. And so we want to make sure that the interventions they're receiving are actually what they should be receiving. So again, some children and adolescents present in different ways in a classroom. So, mm-hmm. for example, we talked earlier about ADHD. Sometimes anxiety and ADHD have this kind of similar presentation, right? That they are either distracted or unable to complete work, or they seem like they just don't want to finish anything. And so sometimes we might find that it's more anxiety than it is attention deficit. Mm-hmm. Along those lines, when we do the psychological testing, what might seem like someone who's disinterested and who doesn't want to complete their work, we might find that is also a concern with depression. Mm-hmm. And so they are either not wanting to complete their work because it's too hard for them to concentrate, or their mind is on everything else that they're thinking with probably negative mood, negative feelings about things going on in their life. So that has been very helpful for us, because then we have different things that we can then offer for treatment. So does that person need more therapy? Do we need to consult with their pediatrician, with a psychiatrist, with a neurologist, refer to either a group, to an individual treatment? So those are another area for therapy. Pues entonces el otro tipo de evaluación que, ¿verdad?, se hace en los psicólogos es lo que se llama la evaluación psicológica. Estas evaluaciones son un poquito diferentes a las que hemos mencionado anteriormente, simplemente porque aquí queremos saber, por ejemplo, el comportamiento del niño en la escuela o en la casa. Por ejemplo, vienen papás y nos dicen, ay, yo creo que mi hijo está deprimido. Pues nosotras entonces queremos saber si esa depresión es clínica, y si es clínica, vamos a dirigirlo con los servicios apropiados. Hay que referirlo a lo mejor a un psiquiatra, hay que referirlo a lo mejor a terapia individual. Hay veces que recibimos niños que los terapistas los mandan entonces a evaluación psicológica para saber, mira, no está respondiendo a tratamiento, queremos saber si hay algo más de lo que entonces nos están diciendo los papás o el paciente. So, nosotros le hacemos diferentes cuestionarios de depresión, ansiedad, de personalidad, y al final tenemos una conclusión y, como quien dice, una fotografía de quién es esta persona, cómo maneja sus problemas, es alguien introvertido, extrovertido, está reportando mucha ansiedad, está reportando mucho lo que es desesperanza y no tiene, como quien dice, positivismo en su vida. Pues entonces todo eso nos va a ayudar a referir correctamente, que es lo más importante, que se le estén dando los servicios correctamente, porque muchas veces no sabemos, ok, lo llamamos al terapista, pero no está funcionando, ¿qué más podemos hacer? Así que son un poquito más diferentes, pero como quiera, bien comprensiva, y la conclusión es referir y poner, saber qué es lo que está pasando exactamente. Lo que la doctora estaba diciendo también, ese niño no está haciendo bien en la escuela, no quiere hacer el trabajo porque tiene déficit de atención, o es impulsivo, o posicional desafiante, o es porque está bien deprimido, ansioso y otras cosas trabajando. Entonces queremos saber esa distinción, porque no todo el mundo puede tener ADHD, como no todo el mundo puede tener depresión. Así que eso es bien importante. And so to kind of
summarize, if you're referred for testing to a psychologist, there's different types of testing, and it could be for a range of different things. Like I mentioned, it could be for anxiety, it could be depression, it could be attention, it could be for placement for gifted. So it could be a wide range of things. We do recommend that you do consult with your pediatrician and also speak to the teachers and get more information as needed for your kids functioning in school, and then consult with a psychologist. Lo más importante es, número uno, si el problema está pasando en la escuela, consulte con sus maestros. Lo mejor que usted puede hacer como papá o como cuidador primario es consultar con sus maestros, tener la comunicación abierta para saber qué es lo que está pasando. Si los maestros están diciendo, mira, hay varias banderitas rojas, como lo hemos discutido en el día de hoy, lo mejor que puede hacer entonces es ir a donde su pediatra, y el pediatra lo puede referir al mejor centro de la comunidad o a un lugar que entonces él confíe. Ya como ya lo habíamos mencionado, las evaluaciones no necesariamente solamente para autismo o déficit de atención, también es para depresión, ansiedad, para ver si el niño está aburrido y hay que subirlo entonces la intensidad en la escuela para que no se nos aburra. Así que ya saben, el primer paso, consultar con su pediatra y la comunicación siempre abierta con sus maestros. Thank you for joining us. Hasta la próxima. Chao.